Básicamente el ideograma es un dibujo. Siguiendo esa idea, mis dibujos también incluso por momentos se pueden leer como un ideograma. El ideograma es, representa todo, es decir, hay ideograma para todo, o sea que todo es dibujo. La realidad para un chino es que todo se representa a través de un ideograma y por lo tanto todo se puede representar con un dibujo, desde la energía, el chi, la energía vital, el fluido del agua es un dibujo, es lenguaje, o sea, hay lenguaje en una cascada de agua, hay lenguaje, incluso hay poetas taoístas que han hecho poemas en la cascada, ¿no? Entonces yo tomo esa idea, entonces se me llenan las hojas de dibujo, ¿no? Dibujo todo, toda la superficie se dibuja. Hay un dibujo detrás del dibujo incluso, como en esas bolas las bolas de la paciencia de los chinos, ¿no? Que hay una bola dentro de otra, ¿no? Entonces hay como, es como una cebolla que se va trabajando, ¿no? Hasta el infinito. Entonces un poco eso también es mi intención en el dibujo, ¿no? Que haya un dibujo dentro de otro, detrás de otro, y el espacio se torna, aparece espacio donde parecería que no puede haber más espacio, ¿no? Esa es un poco la enseñanza del ideograma, ¿no? El ideograma es eso, básicamente, es que todo es dibujo. La superficie se escribe de alguna manera, ¿no? Es en la superficie donde la forma se disuelve y eso es lo que se exalta, ¿no? Eso es lo que se decora, sea la porcelana, sea el cuerpo. Se inscribe dentro de un triángulo en forma involuntaria, ¿no? Está compuesto por tres vértices. Uno es la mente, el otro es el corazón, y el tercero es la punta del pincel. Lo ideal en una buena factura, tanto en un buen ideograma como en una buena pintura, que es lo mismo, es que haya la menor intervención o intermediación mecánica entre la mente, el corazón y la punta del pincel. Es decir, el brazo, la mano, los dedos, tienen una participación absolutamente secundaria. Y cuanto menor es esta, mayor es la efectividad. Es decir, el impulso de la mente, que es lo que ordena en cierta medida, lo que da pautas de proporciones y de direcciones, el corazón que da la pauta de la poesía, hay una relación, incluso hasta con el hebreo si la buscamos, ¿no? Es decir, el verbo creador,
la palabra que crea un universo. Las torres son como muebles ilustrados, superficies que se pueden leer. Ahí está la Torre del Tao, entonces toda la cosmogonía es taoísta, la Torre del Alquimista y el escritorio del Cabalista, ¿no? Es la continuación del dibujo por otros medios. Para hacer un buen dibujo hay que tomar la forma con palillos. No hay que usar cuchillo y tenedor, digamos. El chino toma la forma con palillos porque respeta la estructura interior. Es más, él piensa que si penetra la forma, la destruye. Entonces ya no sirve. Entonces no hay ninguna estructura visible, salvo la de la superficie. De ahí la importancia de la decoración, ¿no? Entonces, para comer usan palillos, no intervienen dentro de la materia. Thank you.